Hoy en Destino Portugal recorremos Meda, un concejo situado en el distrito de Guarda y formado por 16 freguesías, entre ellas la preciosa aldea histórica de Marialba. Tiene cerca de 2.100 habitantes y hoy recorremos sus calles y su historia de la mano de los protagonistas, sus vecinos y sus gentes. Hoy en Destino Portugal descubrimos Meda, tierra de castillos y aguas medicinales. Albergues juveniles de Portugal para aquellos que nunca se detienen. ¿Quieres viajar de norte a sur de Portugal a un precio fantástico y con una gran calidad? Los albergues juveniles son para ti. ¿A qué estás esperando? Vino, gastronomía, industria, cultura, naturaleza, tradición y toda la hospitalidad de los piñelenses. Las mejores razones para venir a esta zona de la Veiga. En el centro de Vilanova de Pozcoa podemos encontrar ricos platos de mariscos, pescados y, por supuesto, los mejores platos de carne portuguesa. María Albertina, deja que yo te diga. Continuamos en el distrito de Guarda, estamos en el concejo de Meda y hoy vamos a recorrer algunos de los puntos más interesantes. Estaremos en las termas de Longroiva y también vamos a visitar una aldea histórica como es Marialba. Todo esto nos espera hoy en Destino Portugal. ¡Bienvenidos! No digas palabras dadas que no sabes. Que não sei, pois elas trazem as mágoas que só vêm. Mercado municipal. Todos los lunes desde hace muchísimos años se celebra este tradicional mercado. Vamos a arrancar aquí en este programa de Destino Portugal y hemos quedado con Catalina para que nos hable de todos los productos que podemos encontrar. Catalina vivió durante muchos años en Barcelona, estudió allí y además habla perfectamente castellano. Bueno, Catalina, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Estamos aquí en el mercado municipal de Meda, donde se pueden comprar productos tradicionales de aquí, donde hay los hortícolas de que personas se ponen a vender aquí, embutidos también muy típicos, quesos. ¿Cuál es tu labor? Yo controlo el nivel de salud de los géneros alimenticios y a ver si se está muy saludable para que las personas puedan comprar tranquilas los productos de aquí. Calidad, sí, calidad. Oye, los productos muchos... que vemos aquí, como por ejemplo la miel, son artesanos. Sí, son artesanos que lo hacen ellas y también tenemos huevos, carne también. El mercado se hace todos los lunes. Fuera es más ropa, un poco de ferraje también. Ajá. Y hay algunos animales vivos. Eso se hace aquí. Hemos salido fuera, Catalina, y una de las cosas que me han llamado la atención es el olor. ¿A qué huele? Sí, huele muy bien a pollo. Que hay una tradición también aquí, que es las personas el día del mercado cogen un pollo y se comen en su casa con su familia. Es muy, muy típico de aquí. Esto, Catalina, que me llama mucho la atención. Esto son cazolas que se ponen en el horno de casa, en la foguera, para hacer cocinados muy, muy típicos. El cocido queda muy bien aquí, las patatas, el... Todo dentro directamente Sí, con agua y embutidos también. También se hacen aquí y quedan muy, muy buenos. Y es un sabor diferente. También
tenemos productos que ayudan en el trabajo rural ahí donde, y adelante tenemos árboles, hortícolas para que las personas puedan plantar en sus casas. Para dar mejor servicio y calidad al mercado municipal de Meda, construyeron hace años un gran edificio donde albergar los puestos principalmente de alimentación. El arquitecto Paulo Simão fue el encargado de esta obra. Desde siempre fue feito aquí un mercado. Desde siempre el mercado fue celebrado aquí, pero los tiempos cambian, las necesidades cambian y llegó el momento de crear un espacio completamente moderno que garantizase todas las condiciones higiénicas que la población merecía. En este momento tenemos una ocupación de más del 90% de las tiendas. El mercado funciona al 100%. Estamos muy contentos. Este edificio fue una gran apuesta por parte de la alcaldía. Es un edificio moderno, de líneas muy vanguardistas, que la población ha aceptado muy bien y estamos todos muy contentos. Meda es una ciudad acogedora y tranquila, llena de historia. Sus calles empedradas y los azulejados que les dan nombre te envuelven y te llevan a parajes inigualables. La Torre del Reloj es uno de los lugares más emblemáticos de Meda. Fue construida en el siglo XIX usando la piedra de una primitiva capilla. Está custodiada por la imagen, también en piedra, de una imponente virgen. Y desde aquí hay unas vistas panorámicas privilegiadas de la ciudad. Estamos recorriendo el centro histórico de Meda y al llegar a su iglesia nos encontramos con este peleuriño. Los peleuriños son típicos de toda la zona de Portugal. Es donde antiguamente se hacían las asambleas, se juntaban y donde ajusticiaban a la gente. Normalmente están muy decorados, están muy ornamentados, pero este vemos que están sin acabar. Cuando vayamos a Marialba veremos alguno más y es que estos elementos ahora mismo están conservados como patrimonio cultural y en todas las zonas que visitemos de Portugal seguramente nos encontremos con uno. También la iglesia de Meda es testimonio del gran patrimonio artístico y cultural que aún conserva esta ciudad, como por ejemplo también esta casona de imponente fachada, donde se alojó el mismísimo Napoleón. Meda cuenta con un gran complejo turístico y de ocio, un camping con unas fantásticas instalaciones, piscina cubierta y exterior, pistas de tenis, parrillas, campos de minigolf y mucho más para alojarse y disfrutar de una forma muy económica. Pero si hay algo que destaca en toda esta zona, como ya hemos visto en programas anteriores, es la producción de vino. Meda cuenta con grandes instalaciones y bodegas donde se fabrica y embotella un excelente vino. Vini Lourenço, una empresa que fue creada en 2003. Vini Lourenço es una empresa que fue creada en 2003 con ayuda de mi padre. En este momento tenemos 40 hectáreas de viñedo. Hacemos la vinificación con nuestras propias uvas. Tenemos marca propia. Vamos a probar el Viuzinho, el vino de 2013 y una de las catas más excelentes del Duero. Paso a describirlo brevemente. Es un vino que tiene un aroma fresco, una acidez evidente y un bouquet poderoso. Un vino con bastante alma. Proven. La Quinta Vale Aldeida está formada por 110 hectáreas de viña y 40 de olivar. En nuestros viñedos tenemos plantadas las castas tradicionales del Duero, principalmente en los tintos, la Touriga Nacional, la Tinta Roriz, Touriga Franca, el Sousao y la Tinta Amarilla. La Quinta Vale de Aldeida produce en este momento cerca de 600.000 botellas al año, dentro de las cuales tenemos una gran diversidad de productos. Producimos vino tinto, vino blanco, espumosos, rosados, cosechas tardías. Tenemos cerca de 24 referencias diferentes.
Una aposta, estamos muy, estamos muy orientados hacia la calidad, un poco también hacia la innovación, y esto es, en mi opinión, lo que nos diferencia de todo lo demás que hacen en el Duero. El resultado de esta apuesta por la calidad y por la innovación fueron estos reconocimientos que obtuvimos durante el año pasado. En concursos internacionales ganamos varias medallas de oro, varias medallas de plata. La gastronomía típica acompaña a la perfección estos cuidados vinos. Destaca la carne asada de cabrito o la aleira, un producto creado por los judíos falsamente reconvertidos al cristianismo para comer carne de pollo simulando que era cerdo, aunque a día de hoy también se hacen con esta carne. Continuamos recorriendo el concejo de Meda para llegar hasta una de sus 16 freguesías, Longroiba, situado apenas a 10 minutos de Meda. Longroiba existe desde de la fase pre-romana de Portugal. Tiene un poblado que tiene una ocupación continuada. Y que en la fase más visible, los templarios estuvieron en Longroiba y han hecho el castillo, que es uno de los castillos más importantes de los templarios en Portugal. Longroiba tiene esa importancia porque siempre te va asociada a Longroiba la cuestión de las termas. Ajá. Las termas tienen, para Longroiba, son el corazón de la fuerza de toda la vida. Oye, ¿cuántos años tienen estas termas? ¿Qué antigüedad tienen? Es difícil decir un año preciso, pero ya tienen, en el tiempo romano las termas ya estaban aquí, ya estaban a ser exploradas. Hoy tenemos unas termas modernas, unas termas que van a ser acompañadas de un hotel fantástico, un hotel que tiene condiciones excepcionales para nos visitar, y por tanto en pocos meses, en un par de meses, tenemos en Meda, en Longroiba, un hotel con un balneario termal de primera categoría para nos visitar. Sí, porque se está rehabilitando además y ahora mismo está en construcción. Exacto, está en la fase última. Ya para terminar. Sí, oye, sí. Y háblame de esa iglesia o de esa ermita que vemos allí al fondo. Esta ermita es de una importante romería que se hace en Longroiba todos los años en septiembre, que tiene la señora do Turrão como patrona. Sí, patrona. Okay. Y la patrona de Longroiba es Nuestra Señora do Turrão, que ha sido una romería con muchos años mismo, y que con mucha importancia en esta región. Boa tarde, nós estamos nas termas de Longroiba. Estamos en las termas de Longroiba. Las termas de Longroiba son conocidas desde la antigüedad, demandadas por los beneficios de sus aguas para problemas de la piel, dolencias reumáticas y de las vías respiratorias. Recientemente, a partir del año 2000-2001, fue iniciado un estudio médico para reconocer científicamente los beneficios de estas aguas. Y ese estudio médico clasificó nuestras aguas como beneficioso para el tratamiento de dolencias de las vías respiratorias, rinitis, sinusitis y dolencias reumáticas y musculoesqueléticas. Todas las personas tienen que pasar por una consulta médica como requisito para realizar la terapia termal. Estas aguas son sulfurosas, nacen a casi 46 grados. Tenemos en construcción un hotel. Está construyéndose un hotel que conseguirá dar soporte a este fabuloso edificio. Lindo edificio que tiene una extraordinaria capacidad. Y que nos permitirá ciertamente fomentar este núcleo de desarrollo de la economía local y regional. Este polo en pro del desenvolvimiento de la economía local y regional. Y
nuestra última parada en el programa de hoy, sin irnos del concejo de Meda, es en Marialba, una de las conocidas como aldeas históricas. Hemos quedado aquí con Carlos Fial, que nos va a contar mucho más sobre la historia de este castillo en el que nos encontramos ahora. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Ficadura, su miedo estaba, máquina que... 12 aldeas. 12 lugares muy específicos del punto de vista histórico que se quedan en esta zona de la frontera de Portugal. Van desde aquí hasta un poco más al sur de Portugal, pero todas ellas con una especificidad del punto de vista patrimonial. Marialba lo cumple porque aquí además se juntan muchos años de historia y de tiempos diferentes además, ¿no? Háblanos un poco de Marialba. Bueno, lo llamamos un castillo, pero no es un castillo propiamente dicho, es aquí lo que en Portugal lo llamamos una ciudadela. Bueno, era una ciudad envuelta, rodeada por muros, murallas. Por murallas, y las personas vivían dentro del castillo. Bueno, y nosotros estamos en el centro de lo que era la ciudad de Marialba durante toda la Edad Media, hasta el siglo XIX más o menos, cuando ha sido abandonado. La especificidad de Marialba es que se queda y continúa en su estado original, así que no ha sido alterada por el tiempo. Todo lo que las personas vienen a visitar aquí en Marialba lo ven en su estado original. Bueno, este castillo ha sido mandado construir por el primero rey de Portugal, así que estamos hablando de un castillo del siglo XII, pero ha sido construido sobre un otro fuerte musulmano que se quedaba aquí, que por su vez ha sido construido sobre un otro fuerte visigótico que se quedaba aquí. Así que estamos hablando casi de 2000 años de historia, pero todo lo que vemos aquí ha sido hecho en el periodo de la nacionalidad portuguesa, ¿vale? Uh-huh. Oye, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Ahora mismo esto se puede visitar aquí en Marialba, cualquier persona que se acerque hasta aquí, pero en la aldea habitualmente viven solamente unos 30 habitantes. Sí, 30, 40 más o menos, en la zona vieja, que es la zona envuelta del castillo. Sí, unos 40 personas y todas ellas de una edad avanzada. Pero en la Edad Media no era así. En la Edad Media, Marialba tenía cerca de 3.000 a 4.000 personas, que para la altura era mucho. Así que Portugal hoy tiene 10 millones de habitantes, en la Edad Media tenía 3. Así que, bueno, una ciudad con 3.000 habitantes era muy grande, porque, bueno, era una fortaleza muy importante en la defensa de la frontera portuguesa. Y hablabais antes de dónde venía el nombre de Marialba, que hay, no se sabe muy bien, hay muchas historias. Sí, 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 hay muchas, hay leyendas que nos hablan de princesas y todo eso, pero el primero rey que ha conquistado Marialba los muros en 1060 es don Fernando Magno, y le ha dado el nombre de María Alba, María Blanca, María Pura, un homenaje a la Virgen María, así que después el nombre se ha variado para Marialba. Marialba. Oye, además hablabais que el último fin de semana de mayo hacéis una pequeña feria medieval, que la yo feria creo que medieval. En este entorno tiene que ser una pasada. Sí, 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 sí. Bueno, os invito a todos a venir, porque bueno, va a ser animado, mucha animación, con venta de productos típicos, con representaciones, mucha música, mucha animación, y vale la pena el 30 y el 31 de mayo. Oye, pues ya que estamos aquí, damos una vuelta que yo quiero, pues bueno, recorrer un poco e imaginarme cómo era esto antes. Sí. ¿Me lo por cuentas? Supuesto, sí. Tens 18 años y a cuarta clase. Aquí estamos junto a una piedra que tiene una pequeña inscripción que ha sido quitada de un libro de Saramago, en el que él habla específicamente de Marialba. El libro es el Viajes a Portugal. Y bueno, después de Saramago ganar el premio Nobel de la literatura, ha visitado Marialba y la homenaje que le han hecho ha sido plantar las frases que él ha escrito acerca de Marialba en la piedra. Oye, ¿y qué pone? ¿Qué contaba en ese libro? Bueno,
En esta pasaje él habla de las sensaciones que ha tenido cuando ha visitado Marialba en la década de 70 más o menos, así que el castillo era como que un sitio abandonado, y él habla de la paz de espíritu que ha sentido cuando se ha sentado en la plaza, en el centro del castillo, y ha quedado todo el día mirando el paisaje, la paz, la calma, la tranquilidad. Invito a todos, especialmente a los habitantes de nuestro país vecino, a los españoles y a los salmantinos, a que nos visiten, a que visiten nuestro concejo, el concejo de Meda. No nos cabe la menor duda de que vale la pena visitar este lugar y que no se van a arrepentir. Además del patrimonio, aquí en Marialba tenemos un excelente alojamiento turístico, donde podrán pernoctar con mucha calidad. No tenemos duda de que en cuanto a vinos tenemos los mejores del país, porque estamos en la región demarcada del Duero. Por lo tanto, les aconsejamos que vengan, que lo prueben, porque estoy seguro que se van a quedar con ganas de volver. Así nos despedimos de esta ciudad llena de encanto, de su gente y de su historia, en esta aldea histórica donde el tiempo se detiene y las piedras hablan de épocas pasadas. Os esperamos la próxima semana, aquí en La 8 Salamanca, en un nuevo programa de Destino Portugal. No feitiço desta dança, só não cai quem não se entrega. No feitiço desta dança, só não cai quem não se entrega. Que o amor só não há dança, quem à vida se nega. Que o amor